cuando estudies y veas y sepas para qué vas a leer. A sus 93 años, Guadalupe Palacios García logró una de sus metas más preciadas, concluir su educación primaria. Estudia lo más que puedas. Nació el 28 de enero de 1922 en la colonia Vicente Guerrero del municipio de Ocosocuautla y desde hace 7 décadas radica en Tuxtla Gutiérrez. Cuando nosotros nos criamos, pues los padres no se preocupaban porque uno estudiara. Siempre lo tenían a uno trabajando, no en la casa, sino en el monte. Íbamos a cuidar frijol, tomate, la milpa, a modo que no lo comieran los animalitos. Sus 6 hijos fueron el impulso para salir adelante. Doña Lupita es una de las locatarias fundadoras del Mercado 5 de Mayo de la capital chiapaneca, lugar al que dedicó 39 años de su vida. Una compañera que vendía pollo también, ella me enseñó la báscula, los gramos, los cuartos, el medio kilo, el kilo, y entonces yo pude aprender a despachar. Hacer cuenta, ay, soy maravilla haciendo cuenta. Todos saben leer, mis hijos, mis nietos, solo yo soy la... No, y empecé a ver que decían clases para los adultos, para estudiar no hay edades. Entonces me preocupé de ahí. Además de ser una de las alumnas más longevas para el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, doña Lupita es una de las estudiantes más destacadas por su excelencia. Excelente, excelente. Para mí fue una alumna magnífica, ¿verdad? Porque a pesar de su edad, le ha gustado mucho los estudios. Posiblemente un 8, un 9 que por ahí haya, ¿no? Pero los demás son puros 10 que tiene. Motivo de orgullo para sus 6 hijos y más de 150 nietos, bisnietos y tataranietos. Como madre de familia nos está dando un ejemplo de que en verdad que cuando se quiere, se puede. Nosotros la ayudamos sobre todo pues llevándola hacia la escuela con su asesor. Lo apoyamos con sus estudios, con sus tareas, aquí le ayudamos mucho, sobre todo a nosotros, nos organizamos entre mis hermanas, el asesor, nosotros, para que ella vaya cumpliendo con sus tareas. En unos días más, doña Lupita recibirá su certificado de educación primaria y pronto iniciará el nivel secundaria. Sabiéndose un ejemplo, procura contagiar su energía y ganas de aprender a las nuevas generaciones. Sí, voy a seguir estudiando, como ve, pues ojalá me deje que haya la oportunidad de que yo siga. Voy a seguir. Yo sí les hablo, porque aquí vienen, ¿verdad?, muchachitas, jóvenes, hombres, muchachas, y les hablo, les digo, ¿verdad? Algunos sí entienden y dicen, sí, tía, tienes razón. Vamos a estudiar, pues sí. Sin estudio, le digo, ¿a dónde consiguen un empleo? No lo consiguen. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.